que se han dado en el territorio para hacer un más podido y para hacer un poco de primaria.
Son, no sé, quizás mis lentes o algo, no lo limpié. Con el presidente como que siento que sí lo se mantiene. Se incorpora el diputado Juan Carlos Mendoza. Se incorpora el diputado Mauricio Ortiz. Se incorpora la diputada Jacqueline Guadalupe López en sustitución del diputado Carlos Armando Reyes Ramos. Diputada Linda Gabriela Hernández Funes, en sustitución del diputado John Wright. Diputada Sabrina Pimentel, en sustitución de la diputada Sandra Martínez. Diputada Rosana López, en sustitución de la diputada Rebeca Santos. Diputado Andrés Muñoz, en sustitución del diputado Edwin Cervas. Quienes estén de acuerdo con los reglamentos que han sido leídos, por favor, cambien su voto. Votos a favor, quedan aprobados los llamamientos. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Como es establecido en el inciso tercero del artículo 67 del reglamento interior de esta asamblea, solicito modificaciones para incorporar la mesa de correspondencia y que pase a estudio de la comisión respectiva, la cual contiene iniciativa de diputado del grupo parlamentario de la Validea, en el sentido de seguir a disposición que garantice la excelencia de los servicios de la rama de medicina, así como las actividades auxiliares y técnicas especializadas complementarias. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente.
Se cierra la votación. Con 61 votos a favor, se acuerda modificar la agenda tal como fue cambiado por el diputado que se aprobó. Continuando con el desarrollo de la agenda, pieza 2A. Solicitud del diputado del Grupo Parlamentario de las Ideas. En el sentido, se enmienda pronunciamiento público en el marco de conmemorarse el 16 de enero de cada año, el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. En esta pieza de correspondencia se solicitó el tercer trámite, por lo cual le solicito a la diputada Elisa Rosales la lectura a la pieza correspondiente. Buenas tardes, con mucho gusto, presidente. San Salvador, 15 de enero de 2024, secretarias y secretarios, con la mesa directiva, asamblea legislativa presente. Con respeto, exponemos que mediante decreto legislativo número 267, de fecha 11 de enero del año 2022, publicado en el diario oficial número 10, tomo número 434, de fecha 14 de enero del 2022, la nueva asamblea legislativa declaró el 16 de enero de cada año como el Día Nacional de la Víctima del Conflicto Armado. Como justo reconocimiento a todas las personas que enfrentaron sus vidas durante el conflicto, así como a todas las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares, con la falsa idea de una sociedad más justa e incluyente que nunca llegó, y que por el contrario burló las obligaciones de nuestro pueblo de alcanzar una verdadera paz y justicia social. En el mismo decreto legislativo se derogaron las declaratorias del 16 de enero de 1992 como Día de la Paz y del 16 de enero de cada año como Día Nacional de la Paz, ambos emitidos en el marco de la celebración de la firma de los acuerdos de paz, los cuales únicamente sirvieron para conmemorar un pacto de corruptos que unió a nuestro pueblo en la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, y que propició la pérdida de miles de vidas de hermanos salvadoreños durante los gobiernos de ARENA y el FMLN. Es por esto que esta Asamblea Legislativa y el gobierno del presidente Nayib Bukele se encuentran comprometidos con el bienestar de la población, generando condiciones dignas para el desarrollo integral de toda la población. Reconociendo que el verdadero sentido de conmemorar esa fecha debe ser para recordar y honrar la memoria de todas aquellas personas víctimas que enfrentaron su vida durante el conflicto armado, incluyendo sus familiares que sufrieron graves pérdidas, respetando su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y garantizando la no repetición de tales acontecimientos, obligándose el Estado a realizar todas las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y llegar a la verdad, a fin de que no exista impunidad a favor de los responsables de tales hechos. Y en razón de lo anterior, y siendo consecuente con lo establecido en el decreto legislativo número 267, por medio del cual esta Asamblea declaró el 16 de enero de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, es procedente emitir un pronunciamiento en el marco de dicha efeméride en el presente año 2024, con el objeto de rendir homenaje y reconocimiento a la memoria de las víctimas del conflicto armado y sus familiares, expresando el sentimiento de este órgano de gobierno que se une al dolor y sufrimiento de todo el pueblo salvadoreño y en especial de las víctimas del conflicto y sus familias, y comprometiéndose a garantizar el verdadero resarcimiento, el esclarecimiento de la verdad, la no impunidad y la repetición de tan doloroso episodio en la historia de nuestro país. Solicitamos además que dicho pronunciamiento sea publicado en medios escritos, así como en canales de radio, televisión y redes sociales de esta Asamblea Legislativa, para lograr ser adjuntada en efectivo proyecto de pronunciamiento. La lectura
Romanos 1. Su reconocimiento y honra a la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida durante el conflicto armado que vivió nuestro país. Con la falsa esperanza de una paz que nunca llegó y que hundió a nuestro pueblo en la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, propiciando la pérdida de miles de vidas de hermanos salvadoreños durante este oscuro episodio de la historia salvadoreña. Romano 2. Su repudio a las acciones y manifestaciones de diversos partidos políticos y grupos de poder que insisten en la conmemoración de un pacto de corruptos, que lo único que trajo como fruto fue el dolor y sufrimiento de un pueblo que fue burlado y que confió en las falsas promesas de estos partidos que solo buscaron su beneficio personal y en el de sus cúpulas, para perpetuarse en el poder a costa de la vida de nuestros hermanos salvadoreños. Romanos 3. Su invitación a la población en general y en especial a las familias de Colombia, la población salvadoreña, viva ahora una verdadera paz y armonía, como parte del nuevo país que juntos estamos construyendo. Dándole el salón azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 16 días del mes de enero del año 2024. Leído, presidente. Gracias, diputada. A consideración del pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Quien se siente de acuerdo, por favor, emite su voto.